de Jesús, avellana. El pátina ocre vamos a aplicar al cabello de María. Y la pátina siena la aplicamos en el cabello y la barba de José. Todo con un pincel que sea a medida de eso y limpiamos un poquito la barba y el cabello. Bueno, así nos queda. Luego con pátina siena y pátina terracota vamos a aplicarle a lo que es la cruz. Vamos a darle un poquito más de vida y de profundidad. Pátina siena y pátina terracota y limpiamos. Bueno, ya aquí con polvo de oro y con hojilla dorada vamos a mezclar los dos y le vamos a aplicar a la aureola para que dé un dorado súper lindo. Luego con acrílico marrón vamos a hacer las cejitas, lo que son como los ojos están cerrados, pues la línea